Cabalmente el día de hoy, el día de ayer que estamos aquí en el departamento de Santa Cruz, hemos podido verificar la situación, lo que nosotros hacemos cuando hay una medida, asumiendo riesgo propio, con la salud y con todo, nosotros brindamos todas las atenciones de salud a cualquier privado de libertad. Lo que estamos haciendo es garantizar también su derecho a la protesta, a ese ayuno voluntario que lo ha denominado la privada de libertad Angélica Sosa. En ese sentido nosotros estamos acompañando con todo lo que confiere en el tema de salud. Esperemos que esa medida se vaya a suspender, porque estamos hablando de una persona también que ha salido bastantes veces al hospital a ser atendida. En ese sentido, también hay una conciencia de la privada libertad con la cual hemos conversado también personalmente, donde ella sigue tomando los medicamentos, sigue tomando líquidos. Eso quiere decir también que ella está pensando en su estado de salud. Pero también entendemos la medida en contra del tema judicial. Esa medida no es el tema administrativo del régimen penitenciario, es un tema más de protesta en el ámbito judicial. Tenemos a los médicos de la administración penitenciaria monitorizando todos los días el estado de salud de la privada de libertad. En ese sentido, creo que nosotros de manera responsable vamos a seguir cumpliendo, como lo hemos demostrado en otros casos, en varios departamentos que han asumido este tipo de medida, y ha habido una responsabilidad de precautelar la vida, la salud de cada privada de libertad.